Muy buenas a todos, soy María y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ultra Luna Nuzlocke. Estoy cagadísima, pero yo creo que podemos ahora ir, aunque nos superen por bastantes niveles. No he buscado nivel de Samina. Pero no sé, estará 45 algo así y nosotros estamos al 40. 41 también. Y 34, no sé. Tengo miedo. Puede que perdamos el loque, pero no sé. He mirado lo de Bruxis y es interesante el ataque tipo psíquico que tiene. Y bueno, vamos a combatir contra este mismo. Vamos a escuchar la música. Y después voy a poner música, si no me sale ningún evento, entre medio. Y para combatir contra todo esto y levelear todo lo posible, porque es muy importante levelear. Sobre todo a Gretzky por el Pokémon tipo Hada este que tiene. Por el Clefairy, sobre todo por el Clefairy de Samina. Y también el otro tío tiene un Pokémon tipo psíquico también. El Denio este. No, el Denio no. El doctor este, que es mala gente. Que mi hijo mocoso. A excavar, en serio, tío. Ya sacará del crío entonces, le hacen nitro carga. Doctor de munición, ha fallado. Igual. Pokémon. Voy a hacer esto la predict. Raya me está dando seguridad, pero tampoco me quiero. No sé. Es que también me daba seguridad Paris y se murió. Se murió, güey. Vale, nitro carga. Sí, claro. Golpe bajo. Ni tan mal. Vale. Tengo valla. Hay que tenerlo en cuenta. ¡Wow, tío! Ataque rápido, ¿no? Debería. De matarle el ataque rápido. Bueno, no sé, es tipo acero. Pero no tiene demasiada defensa. Ataque rápido y Mortini, ¿no? ¿No? Bien. Mira lo que faltaba, que no. Nivel 40. Están a nivel 40. Es que. O sea, mira, mínimo el 45 está, ¿eh? A ver, esto es largo. Puede ser que no dé tiempo a hacerlo en un capítulo entero. Pero yo no sé, voy a hacer lo de la música para no perder tiempo. Y si muero, es muerto. Ya está. Ahí está Zakari. ¿Le mira el ataque de Zakari? Tuca, no. Tipo volador, normal. No hace gracia. Tuca, no. No hace ninguna gracia. Tienes que dejar a Darkrai. Bueno, Tocayo. Es que tiene poca defensa Tocayo. Pero Tocayo con el Z. Sí, con el Z. Aunque no me quemaría si le mato un golpe. Si me hace pico cañón. Clavo cañón. Pico cañón, creo que sea. Tocano, madre mía. O sea, de menos me tocó, ¿no? Pero tampoco era tan bueno, ¿eh? A ver. El Z de Primarina en teoría tiene copyright. Espero que no me haya saltado. No sé. ¿Qué anda que un grito de mierda que te haga copyright? Pues vaya. Joder, qué lento va esto, tío. ¿Qué fue la tía Marina? Estaría guapo que ella me llamara Marina. En fin. Hoy es martes, en teoría. Mañana tengo examen de logística. Vale, a tomar por culo. Madre mía. ¿He sido más rápida? ¿O es que ha hecho pico cañón? Y no me he enterado. No sé, creo que no. Creo que he sido más rápido. Uy, casi subo a nivel. Ha sido mucha experiencia, ¿eh? Pero nadie más ha subido a nivel. Ahora he estado a punto. ¿Pero qué? 1920, casi el año en el que... Bueno, casi. Yo nací en el 98. Bueno, pues como parece que todavía queda gente, pues nada, voy a poner la música, un remixto guapo del Team Aether, iba a decir, de la Fundación Aether, y pues ahora vuelvo.
Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Ya hemos acabado todos los combates, creo. Ahora, bueno, quedaba uno. Bueno, esto ya lo había comentado. Y porque es que llevaba mucho rato con la música. Por lo menos para mí creo que han sido casi un cuarto de hora. Y para vosotros han sido 4 minutos, supongo. No sé. O tres. No, 4 minutos así, pero no sé. Arcanine, uff. Primarina, ven a mí. No sé, para quien se haya saltado la música, yo creo que habrá hecho algún corte, no sé. Porque he ido a curar, entonces he perdido mucho tiempo, entonces creo que habré hecho un corte. Tocayo. Ya están todos mínimos a nivel 40, menos Zachary. Y Zachary, no sé lo que voy a hacer, porque levelearlo... Yo creo que puede ir leveleándose durante todos los combates. Porque está más o menos nivel 40, todos 41. Zachary pues ya va alcanzando. No voy a hacer el Z, no sé. ¿Cuánta defensa tendrá? Vamos a comprobarlo. A ver, para un futuro. Para saber si te ataque y le mata o no. Vale, sí le mata, perfecto. Me ahorro un Z. Me ahorro tiempo. Me ahorro tiempo. Bien, está muy cheto con este ataque en verdad. Ay, casi sube, tío. Brian, tiene que subir. Al 44, Brian yo lo veo bastante bien. Los que están tirando del equipo son Brian, Darkrai. Entre... ¡Oh, aquí hay acróbata! Perfecto. Le tengo que quitar el objeto para que acróbata haga más efecto. 90 de potencia, pero creo que acróbata tiene un poco menos. Pero si le quita el objeto, si no tiene objeto, creo que hace el doble o 1.5 de daño. No sé, que acaba superando a abuelo, creo yo. De hecho, se lo voy a quitar ahora mismo. El objeto. Objeto. Quitar. ¿Cuánto quita? A ver. 55. Bueno, entonces... No sé si es tan buena idea, pero al menos no en 2 turnos. Yo creo que es mejor acróbata. Este Pokémon ha sido famoso por usar acróbata con él. Tóxico. Interesante. Y muy interesante para el Clefairy. A ver quién lo puede aprender. Ah, no, Zachary está en 38. Bueno. Zachary va un poco más atrasado, pero ha subido bastante. O sea, antes estaba el 35, creo. Está bien.
Ah, esto sí que lo puede aprender todo el mundo. Así que... Umbreon, tal vez. Umbreon o... Zakari. Le enseñé... psicocarga. Pero tal vez... Truco de defensa sea mejor quitárselo. Que me protege de los movimientos de estado. Pero yo creo que es mejor ponerle tóxico. Sinceramente. Porque para Clefairy va a venir muy bien. Porque este es bastante counter para este Pokémon. Porque es tipo acero hada. Entonces, bastante, bastante bueno. Disparo espejo hace. Puede bajar la precisión. Libera una energía en su pulido cuerpo. Me ha hecho gracia. Pues nada, tengo estos ataques. No tengo nada. Bueno, solamente por estas tengo disparo espejo. Que tampoco es que haga mucho daño y tiene poca precisión. Pero bueno, está bien. Tiene más ataque físico, eso es lo malo. Juego sucio va a ser lo mejor. Pero bueno, con tóxico va a estar muy bien. Con bromista creo que... ¿Qué era bromista? Que ignoraba que le confundieran. Eso. El ataque detectado en primer lugar. Vale, entonces tóxico tiene prioridad. Interesante, muy interesante. Y pues nada, bueno, pues nada, no, si todavía queda episodio. Están muy leveleados los demás. Pero es que me da miedo sacar a Ribedrago. Y Echaman está a mitad de vida. Ya saca a tu callo. Voy a ponerlo al primero. Y ya está. Bueno, espérate, creo que ahora. Es que me suena a que tiene este un hipno. Entonces. No sé. Si hay, habrá algo. Habrá un combate chungo. En teoría, si le quito 4 minutos. Quedan más o menos 5 minutos de episodio. Más o menos. Aprox. Está rotonto triste. Ay, venga, rotómbala, qué pesado. Ahora, pues, supongo que habrá un poco más de historia. No creo que haya combate. Otra vez lo del huevo, tío. Joder. Me daría tiempo justo a grabar otro episodio, pero mejor me espero y leo los comentarios del vídeo del episodio del martes pasado. Para ver si pongo al bichito este, el tipo eléctrico, ¿no? Que una puta esto de tener que estar grabando tantos episodios seguidos. Porque de normal, pues mira, me puedo grabar dos seguidos. Pues si veo que estoy muy mal, pues me espero y grabo nada más que uno. Pero... como tengo la examen, no quiero dejaros sin vídeos, pues es lo que hay. Venga, vamos para allá. No sé con qué le está dando. Si la mano la tiene arriba y el panel ese está abajo. Pues vaya. ¿Qué pasa? Parece que no tengo la autorización para acceder al sótano. Me lo veía venir, pero aún así... ah, en fin, subamos. Subamos para arriba. Bueno, vamos a subir para abajo. Ay, ya subiendo un video. Ah, no me interesa. La música. Buscando director de la sucursal de la Fundación Aether, solo encontrarás uno en todo el mundo y lo tienes enfrente. Ah, anda a ti. Yo, Fabio, el único e inimitable. De nuevo te hallas en mi presencia sin que nadie te haya dado vela en este entierro. No hace falta que te diga por qué estamos aquí, ¿verdad? A ti precisamente, pozo de sabiduría. No se te puede tildar de ingenuo, ¿eh, Gladio? Nueva palabra, tildar. ¿Qué significa eso? ¿Juzgar? No sé. Pero no pienso soltar prenda a buen seguro de que un sabelotodo como tú conoce el porqué. Mario, a la hora de disputar un combate Pokémon, ser un niño o un adulto es irrevelante. ¡Irrevelante! ¡Oh, no me digas! Soy, por así decirlo, el último baluarte del paraíso Aether. ¿Acaso un chiquillo como tú va a osar desafiarme a mí, el ilustre y eminente director? ¡Sí! Si tanto lo anhelas, que así sea. ¡Madre mía! Este tiene un tentacruel. Y un uff, mira, ese pillaba el emulador, me muero. Creo que tiene un tentacruel, no lo sé. Y un hipno. El hipno, ojalá sea el primero. Ah, no. Pues solo de un hipno, entonces. Voy a hacer un titular que se va a cagar. Porque el Zeta lo tengo de tipo lucha. Entonces, titular y te cagas. Y como el ataque es tipo psíquico, no me afecta. Ahora sabes que tenga algo tipo bicho. Titular, soy más rápido, ¿no? Ah, no, es más rápido que yo. Y no, si no. Arbitra ataque perfecto. Te jodí. Con la poca defensa que tiene está muerto. ¿O no? Uf. ¿Qué está el 43? Oh, no, yo estoy 44. Así que le he quitado poco. No me haga hipnosis. No, no. Arbitra ataque. 2018. Los setups son de 2016, ¿no? No sé. Hace ya. Vale. Bien. Bye bye. Hoy se paró la grabación. No pasa nada. No pasa nada. No he tardado en nada. A ver, toca yo subir en el 44. Bien. ¡Fuerza Luna! ¡Ahí está!
Justo a tiempo, perfecto. Fuerza Luna, ya, el tocayo ha hecho. Le falta rayo hielo. Pero la MT creo que la encontramos en el modo de la Anaquila ese, ¿no? Creo. Así que perfecto. Ah, 5000, madre mía. ¿Tengo activado lo de roto? Si no. Sí, lo de ganar experiencia. Pero qué demonios, eso es un ultraje. ¿Cómo ha podido humillarme un simple niño? Eres la caña, Mario, la caña de España, así, con lo fuerte que es Fabio. No, no es fuerte. Bien, eminencia, Eminem. Ya sabes lo que toca. Brr, desde luego, ingenuidad ninguna. Si hasta te permites el lujo de recurrir a sarcasmo, ¿eh? En fin, si Cosmos se encuentra aquí, yo buscaría en el sótano. ¿El sótano? Claro, claro, ahora que caigo. Ahora que. Ha sido un chiste malo que ha salido en mi mente, no lo voy a decir. Porque ha sido muy malo. Demasiado mal. Ahora que caigo, ¿no dijo Cira algo de al respecto? Que los temblores debían de venir de sótano o algo así. Dinos, ¿qué se cuece ahí dentro? Se cuece un cosillo. Bueno, por lo que yo sé, solo se están llevando a cabo experimentos rompedores que permitirán abrir camino a otros mundos. Si no te importa, Fabio, sería conveniente darnos prisa. Claro, claro. Es la menor cortesía que podría dispensar un ilustre director como yo. Esto me huele. Chamusquina. Ah, todo encerrado. Mario, tío, bajamos en control, digáis. Ah, pues voy a investigar un poco por aquí a ver si hay algún objeto o algo. ¿Estáis listos? No. No me detengáis esperando o algo, eso no sé qué ha dicho. No. Justo se acaba de acabar el poder roto. Very nice. A ver. ¿Puedo salir por aquí? ¿Prohibida persona autorizada? Pues vale. A ver, ¿qué me dices tú? Permíteme curar. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! Esto es lo bueno de investigar. Que se pueden curar Pokémon. O sea, que te pueden curar Pokémon. Aquí adelante, cabra. No hay nada. Pues no sé si dejarlo por aquí, porque se puede alargar un poco. Pero bueno, ya, si se alarga, pues se alarga. Venga, venga. Poco más. Y ya está. Me he quedado con la intriga. ¿Y por qué se ha quedado? ¿Me he bajado yo? Ah, no, no. Porque tenía que haber subido. Sí, sí, tenía que haber hablado con Gladio. Ahora va a haber cinemática. Uf, no sé. No, mira, el episodio anterior se hizo muy largo. Así que lo voy a dejar por aquí mejor. Y pues nada, ya en el. El sábado, este sábado estaré ya con los comentarios. A ver si no estoy deprimida porque me han salido mal los exámenes. Espero que no. Espero, quiero y deseo que no. Y pues nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Podéis dejarme un buen like si os ha gustado, compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente, suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo del canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.